lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, bueno, se está también, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente vino ayer, marica, yo no sé, además yo lo que te voy a decir es una amenaza, pero mira, veo que esto me puede emputar y pateo la hueputa, y nos caemos todos, hueputa. La verdad, yo pedí una cita con el presidente, la verdad, no importa para qué te haya buscado, no quiero que te haya buscado para matar gente, Laura. ¿Cómo es posible que tú veas a mí 3 horas tirado en una silla y tú ni siquiera salgas a saludarlo uno? ¿Cómo es posible que veas 3 horas tirado el martes? Así que no me venga a cambiar un tema con lo otro. Yo fui a Saray, fui a matar gente, fui a saludarte, fui a verte. ¿Eso que tiene que ver porque me estás esperando 3 horas a un tipo que fue puta, fue jefe de la campaña y que hizo la campaña? Y entonces el presidente, ¿sabes? Me quedan 15 minutos. ¿Cómo es? Cogerá suave. Aquí un exalto porque yo ayer, te lo juro, te iba a salir con ganas de llorar. 3 horas después, hola señora Major, ¿cómo está usted? Y te metes allá. Me voy a pasar con el presidente, me hago un caráculo. Ey, rápido que tengo que grabar una cosa. ¿Qué es eso, hijo de puta? O sea, yo no tengo derecho a reclamar mi espacio político. Que no lo he reclamado. Mamá, cuando lo reclama usted, ¿qué hace?